calcular tu aguinaldo, dependiendo de tu situación laboral y lo que se indica en la Ley Federal de Trabajo, es importante que tengas claridad sobre cómo se realiza el cálculo de tu aguinaldo y así puedas asegurarte de recibir la cantidad correcta. ¿Cuánto debes recibir de aguinaldo? Deberán depositarte el equivalente a 15 días de salario mientras tengas un año trabajando con el mismo empleador. Si no es tu caso, entonces deberás recibir un aguinaldo proporcional correspondiente a los meses que laboraste. Toma en cuenta que estos 15 días de cálculo de aguinaldo aplican solamente si percibes un sueldo durante todo el año de acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo. Esta es la fórmula para calcular el aguinaldo estándar. La fórmula para calcular el aguinaldo estándar es tomar en cuenta tu salario actual y el tiempo que llevas trabajando con el mismo patrón. Y debes considerar los siguientes pasos. Divide tu salario mensual neto entre los 30 días del mes. Por ejemplo, 9,000 de sueldo entre 30 días, lo que nos daría como resultado un salario promedio diario de 300 pesos. Multiplica el monto que ganas diariamente por los días de aguinaldo mínimos indicados por la Ley Federal de Trabajo. En este ejemplo, son 300 pesos por 15 días, igual a 4,500 pesos. Entonces, recibirías antes del 20 de diciembre la cantidad de 4,500 pesos de aguinaldo, mientras tengas salario fijo y lleves un año en el mismo empleo. Para el cálculo del aguinaldo proporcional, siguiendo la línea del ejemplo anterior, ahora considera que llevas 6 meses trabajando. Divide el monto del aguinaldo estándar entre los días del año, 4,500 pesos entre 365, igual a 12.328. Al aproximar esta cantidad, se puede considerar que 12.33 es lo que ganarías a diario de aguinaldo. Tras calcular los días que trabajaste, 180 días trabajados por 6 meses, multiplícalos por tu cuota proporcional de aguinaldo. 180 días trabajados por 12.33 igual a 2,200.40. En conclusión, por haber trabajado 6 meses con un sueldo mensual de 9,000 pesos, recibirías 2,219.40 pesos de aguinaldo proporcional. Te explico también cómo calcular el aguinaldo de salario variable. Si el salario se fija por semana o por mes, entonces debes dividir el sueldo de forma proporcional para obtener el salario diario. Suma el total anual de tu salario variable. Por ejemplo, vamos a suponer que ganaste 120,000 pesos en los 12 meses del año. Divide la cantidad recibida de forma anual entre 12 y nos daría 10,000 pesos, que sería tu promedio de sueldo mensual. Ahora divide el promedio mensual entre 30 días para determinar la cuota diaria de aguinaldo, que siguiendo el ejemplo serían 333 pesos. Multiplica esta cantidad por los 15 días de ley. Son 333 por 15 días, igual a 4,999.95. Dicha cifra sería tu aguinaldo. Básicamente, para que sepas responder a la pregunta ¿cuánto debo recibir de aguinaldo?, deberás tomar en consideración estos factores: naturaleza del sueldo, fijo o variable, cantidad de tiempo en el puesto, los días de salario estipulados por la ley, el monto de tu salario diario promedio. Revisa el cálculo del aguinaldo cuando llegue el momento y procura usar el aguinaldo de la mejor forma posible para cuidar tu salud financiera. Si este video fue de tu agrado, te invito a suscribirte a mi canal. Regálame una manita arriba, comenta y comparte.